Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a esta primera reunión del foro comunitario. Soy asistente de servicios de medios, estoy apoyando la tecnología. La primera sesión haciendo esto, vamos a aprender en el proceso. Voy a darle la palabra a la doctora Salazar y luego compartir nuestra pantalla de presentación. También se está transmitiendo simultáneamente en camboyano y español en el canal de YouTube. Gracias, Chris. Buenos días, hola, mi nombre es Lucy Salazar, soy la directora de Equidad Organizacional y directora ejecutiva para la Fundación de Educación del Distrito. Gracias por acompañarnos esta mañana en Zoom, al igual que también por transmisión en vivo de YouTube. Antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida a la doctora Brown para que nos dé una bienvenida y para que nos ayude a iniciar esta mañana. Buenos días, doctora Brown. Está el micrófono apagado, doctora Brown. Tengo que hacer eso por lo menos una vez en cada reunión. Buenos días, gracias a todos por tomar el tiempo esta mañana. Sabemos que tiene muchas maneras de poder pasar su tiempo y les agradecemos que pasen tiempo con nosotros. Al nosotros seguir con el proceso de colaboración, compromiso, donde estamos escuchando y esperamos responder a los temas que ustedes nos están compartiendo. Pensando en la participación de la comunidad, se siente importante resaltar lo que es importante, y eso quiere decir que estamos trabajando juntos con otros que comparten intereses o situaciones o cercanía o una causa. Y colectivamente, aunque nuestros intereses sean diferentes, absolutamente tenemos el interés en conjunto de la educación de los niños en común. Y entonces, al destacar esto hoy y seguir adelante teniendo esto en cuenta, el proceso de compromiso quiere decir que estamos teniendo interacción, que estamos buscando el balance entre escuchar y responder. Y de aquí en adelante, y para seguir hoy, una de las cosas que queremos subrayar que ya hemos experimentado es que haya suficiente oportunidad de participar con la comunidad donde puedan hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué están haciendo con esta información? Estamos sintiendo la necesidad de encontrar un balance entre escuchar y mostrar que estamos haciendo acción con lo que estamos escuchando. Si vinieron ustedes aquí sintiendo que hay algo que quieren compartir y saber, ¿cuándo van a dejar de escuchar y cuándo van a empezar a hacer algo con la información? Primero que nada, les diré que la respuesta es nunca. Nunca vamos a dejar de escuchar, pero sí esperamos el día de hoy compartir con ustedes algunas de las maneras en que ya estamos tomando acción con los comentarios que estamos recibiendo cuando los recibimos. Entonces, escuchamos el llamado de mostrar cómo estamos usando lo que escuchamos y hemos trabajado hoy de cómo recolectar la información y decirles las cosas en las que estamos trabajando, tomando en cuenta que tenemos esta idea de compartir, actuar y evaluar cómo estamos viendo las cosas y luego compartir más. Y ya con eso, tuvimos casi 90 padres que se reservaron para el día de hoy. Tenemos varios miembros comunitarios, tenemos estudiantes también y tenemos varios otros quienes están viendo por medio de la transmisión en vivo y están listos para colaborar en este proceso. Gracias en especial a Robert Tagorda, que es el director de acceso a preparación universitaria y profesional, Renee Arcos, encargada de servicios fiscales, y Chris Sitton por moderar, y la doctora Lucy Salazar, a quien le voy a regresar la palabra y agradecerle el trabajo que él está a punto de liderar. Y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Lucy, ahora tú tienes el micrófono apagado. Me tocaba hacer eso por lo menos una vez. Seguramente lo haré de nuevo. Gracias, doctora Brown, por esa bienvenida tan poderosa y por fijar la entrada para el trabajo de hoy. Quiero reconocer que el trabajo del día de hoy se llevó al lugar porque es un esfuerzo en equipo. Gracias a Robert, a Renee, a, como dijo la doctora Brown, a Yumi, nuestra
encargada de los servicios financieros y es importante compartir con ustedes. Aquí tenemos la agenda. Señor Edson, si puede seguir a la siguiente diapositiva, a la agenda. Esta mañana tenemos muchas partes, entonces apreciamos o agradecemos su paciencia. Esta es nuestra agenda, es lo que esperamos lograr hoy. Estamos creando este espacio y tenemos resultados que queremos compartirles en un momento. También tenemos normas que queremos compartirles para lograr que nuestro tiempo sea productivo e eficiente y queremos reconocer que aunque estamos aquí, quiere decir que estamos lejos de otros espacios en donde también se nos necesita. En un momento puedo mostrarles esfuerzos que han tomado lugar como resultado de la retroalimentación que hemos recolectado por medio de varias oportunidades de colaboración. Como dijo la doctora Brown, el distrito siempre está escuchando, pero también está tomando acción y les compartiré algunos de sus esfuerzos. Sepan también que todos sus pensamientos se toman en cuenta y agradecemos las diferentes maneras en las que ya han contribuido. Luego, indagando más a fondo con Thought Exchange, el propósito del día de hoy es escuchar de parte de ustedes los interesados y qué más necesitamos considerar. Y sabemos que hoy no será un formato de pregunta y respuesta, pero queremos ser transparentes. Queremos reconocer que hay preocupaciones del diario que todos estamos sintiendo como padres de familia. Yo soy padre del distrito y esta mañana al ingresar no fue tan suave como había sido otros días y queremos reconocer esto, pero también queremos animarlos a que sigan contactando sus planteles escolares. Los planteles escolares en el distrito son sus áreas de apoyo, están abiertos de lunes a viernes y tienen personal disponible para apoyar. Lo que queremos que el día de hoy se haga es colaboración. Les pedimos que compartan sus mejores ideas para ayudar a abordar las prioridades desde antes del cierre de las escuelas el 13 de marzo. Al final pueden esperar que les compartiremos lo que estamos pensando en cuanto a lo que sucederá después de hoy. Aquí son algunos de nuestros resultados. Claro, queremos compartir cómo la retroalimentación ha dado forma a las acciones del distrito para abordar las prioridades, pero también queremos colaborar con los miembros de la comunidad por medio de Thought Exchange para indagar más a fondo en las tres prioridades identificadas: apoyos académicos, aprendizaje socioemocional y motivación y participación estudiantil. Y estas prioridades identificadas guiarán nuestro trabajo el día de hoy. Como antes mencioné anteriormente, tendremos normas, reglamentos para el día de hoy. La primera norma es estar presente y minimizar las distracciones. Reconocemos que al juntarnos todos virtualmente por medio de Zoom y al momento que ven en vivo por YouTube, todos estamos en diferentes espacios. Entonces, sus esfuerzos de permanecer presentes y minimizar las distracciones para ustedes y los demás sería muy importante. También siempre estamos buscando entender los diferentes y di pun diversos puntos de vista y compartir el espacio que estamos creando juntos. Es algo que recordar que para dar igualdad de voz a todos los que se pueda que compartan en manera precisa y el señor Itzo nos ayudará a seguir en nuestra agenda. También asumir intenciones positivas. Todos estamos aquí porque queremos colaborar, queremos mostrar nuestras mejores ideas sobre cómo mejorar, cómo aumentar lo académico, el aprendizaje social y emocional y aumentar la motivación y la participación. El mejor trabajo toma tiempo, entonces denle la bienvenida a este trabajo tan difícil. Ustedes están aquí en este proceso junto con nosotros y queremos agradecerles y también sabemos que los procesos toman tiempo, se necesita reflejar, analizar, actuar y luego regresar a analizar. Gracias de nuevo por apuntarse a estar aquí y por a unirse con nosotros hoy. Y hoy se trata de mantener el trabajo del distrito, de los maestros, del personal de apoyo, de los padres, de los estudiantes y administradores centrados en lo que es mejor para los estudiantes a lo largo del distrito. Y por último, un compromiso de respeto para todos, porque va con el hecho de que con el respeto podemos seguir con el trabajo hacia adelante.
para poder sacar lo mejor del tiempo en Zoom y para también sacar el mejor tiempo de nuestro espacio. Esas son las normas que vamos a probar. Habemos muchos en esta reunión de Zoom y vamos a usar la función de chat para poder dar y recibir y compartir pensamientos persistentes en caso de que no tengan oportunidades de compartir. También utilice la función de levantar la mano cuando necesite compartir. Si necesitan, podemos mostrarles en dónde está. Esa es la manera que vamos a llamar a las personas aleatoriamente. También mantengan su micrófono en silencio para, regresando a las normas, de no agregar distracciones. Y por último, con las cámaras, esfuércese por ser visible, pero también entendemos si no pueden o no quieren, por cualquier razón que sea, es lo que ustedes se sienten cómodos y nos encantaría ver sus caras. Antes de empezar nuestro trabajo el día de hoy, nada más quiero recordarles que el distrito ha diseñado un marco de compromiso con presupuestario. Aquí se ve un triángulo. La flecha en negrita es en donde estamos ahorita. Hemos tenido una encuesta para Exchange abierta desde agosto y cierra al final de septiembre. El día de hoy estamos en el foro, en la flecha del foro comunitario. Estamos uniéndonos como comunidad, sin importar cualquier grupo al cual ustedes pertenezcan, porque queremos escuchar de parte de todas las voces posibles. Como dijo la doctora Brown, seguimos escuchando y es algo que no dejaremos de hacer. El día de hoy están aquí. Yo lo igual lo, a donde preguntas dónde estás, estás aquí en la parte del foro comunitario. Y en nuestro marco del compromiso presupuestario se ancla en tres preguntas de orientación. El día de hoy nos van a ayudar a profundizar en estas preguntas de orientación. ¿Qué prácticas serían más efectivas para abordar el apoyo académico, el aprendizaje socioemocional y participación y motivación estudiantil? Estas serán nuestras preguntas de orientación en nuestro tiempo juntos el día de hoy. Ahora me gustaría compartirles retroalimentación que nos ha ocasionado tomar acción, especialmente cuando se trata de apoyos académicos. Como ustedes saben, nuestros maestros anteriormente no habían tenido que tener la tarea de la enseñanza virtual y hemos escuchado de parte de interesados la preocupación sobre los maestros y lo hemos escuchado también de ellos y del distrito y la oficina de planificación, instrucción y desarrollo profesional. Han trabajado por un apoyo profesional. Hay horas de oficina en artes del lenguaje y del idioma inglés, matemáticas en todos los niveles, primaria, intermedia y preparatoria, y los maestros siguen siendo capacitados. Ellos comparten las necesidades y se responde a sus necesidades. Además, hay personal certificado que están apoyando a los estudiantes por medio de tutoría y también maestros en sus maneras creativas y junto con sus asistentes durante el día están ahí asegurándose de hacer trabajo en grupo y también apoyo individual. También hemos diseñado oportunidades de apoyo por compañeros donde otros estudiantes ayudan a sus compañeros y ustedes van a escuchar también de la ayuda, línea de ayuda para la tarea. Son acciones que están sucediendo en cuanto a apoyos académicos. Para decir que el aprendizaje socioemocional es una preocupación, sería, todos sabemos que no estar en la escuela, los maestros, personal, padres, para todos en el distrito ha sido preocupante no tener la oportunidad de estar juntos, porque juntos somos mejores. Por esta razón, me gustaría compartir con ustedes algo del trabajo socioemocional que se está llevando a cabo, que sigue llevándose a cabo conforme con el aprendizaje socioemocional. No sé si todos saben que tenemos centros de recursos para las familias. Este es el propósito que tienen, es apoyar las necesidades emocionales y comportamiento en las familias en 26 planteles. El apoyo se puede brindar por el Centro de Recursos para la Familia, FRC, ya sea individualmente o en grupo, y el personal del FRC trabaja junto con agencias y organizaciones de Long Beach que buscan apoyar a las necesidades sociales, emocionales y comportamiento de los estudiantes, incluyendo necesidades básicas. Los servicios que proporcionan son sin costo para los estudiantes, las familias que están inscritos en escuelas y están expandiendo sus servicios durante
el cierre de las escuelas se habían estado brindando virtualmente, y los padres que deseen recibir más información pueden llevar a cabo una forma de remisión para los centros de recursos familiares. Está en la página de internet, bajo centros de recursos para las familias. Más adelante puedo darles un enlace que los puede llevar directamente a ellos. También tenemos el inicio inteligente. Es una de las cosas que los líderes de instrucción se han encargado de que haya un enfoque en el aprendizaje socioemocional. Lo estamos llamando inicio inteligente. Los primeros 20 días se puede esperar que los estudiantes estén trabajando en formar relaciones, comunicarse. En la noche de regreso a la escuela se les hablará más de Smart Start y el aprendizaje socioemocional. Esos son los primeros 20 días. Eso no quiere decir que después, en el año, también se espera que ustedes pueden esperar que se incluya el aprendizaje socioemocional en todas las lecciones. También hay una expansión sobre los servicios de salud mental basados en la escuela. El distrito ha trabajado por lo menos con una década junto con el Departamento de Salud Mental y Servicios y 7 agencias de salud mental como ChildNet, For the Child, StarView, The Guidance Center, Terapia, Programa de Capacitación, Harborview, etcétera, y ellos traen servicios de salud mental a las escuelas. Este servicio no se ha retirado. El trabajo de la colaborativa es que los servicios sean accesibles a los estudiantes y las familias que tienen dificultades emocionales. Tenemos 60 escuelas más o menos con estos servicios. Si necesitan algún apoyo, por favor, diríjanse a las escuelas. También tenemos visitas a las escuelas, a los vecindarios y a las casas. Muchas escuelas también están haciendo visitas a los hogares. Hay capacitaciones por la Oficina de Servicios de Apoyo. Han dado visitas a los hogares para asegurar que el personal lo están haciendo de manera segura. Y están dando, perdón, por último, también hay una evaluación para el aprendizaje socioemocional. Otra vez, pueden preguntar más en sus escuelas. Hablamos de la participación y motivación de los estudiantes. Ya hablamos de Start Small, pero también sabemos que no podemos colaborar con los estudiantes si no están ingresando a sus clases. Seguimos abordando la preocupación que hemos escuchado de muchos sobre la conectividad. Recientemente recibimos hotspots para el internet que se están entregando desde la semana pasada. Y si siguen teniendo dificultades para conectarse y no tienen acceso al internet, contacten a las escuelas. Seguimos teniendo dispositivos disponibles para quien lo necesite. Si necesitan uno, pónganse en contacto con sus escuelas. Las escuelas ahorita son muy importantes, son el centro de apoyo para todos. Si tienen preguntas técnicas también, por favor, empiecen con sus escuelas. Les pueden dar acceso a otras líneas de ayuda que tenemos disponibles en el distrito, si ellos lo pueden ayudarlos. Ya les compartí que las visitas a los hogares son importantes para ayudar a los estudiantes a volver a participar con las escuelas. El personal siguen pasando por capacitación de cómo hacerlo de una manera efectiva, segura y compasiva. Y por último, hay mucha preocupación sobre la asistencia, cómo es que estamos tomando la asistencia, si estamos dando consecuencia para aquellos que no pueden entrar a la clase y cuál es el plan. Estoy aquí para compartir que la ley del Senado 98 permite flexibilidad, la manera que los estudiantes pueden colaborar y cómo se pueden marcar presentes por su día para contarles como un día completo. Si quieren más información, manténganse al pendiente de más información que publicaremos en la página de internet sobre la ley del Senado 98, SB 98. También hemos escuchado
comentarios que no se alinea con las preguntas de orientación. Por eso agregué esto a la otra categoría. Estamos haciendo transmisiones en vivo. Las juntas de la mesa directiva son transmitidas por medio de YouTube en inglés, español, camboyano y lenguaje de señas. También nos complace compartir que estamos extendiendo nuestra capacitación en justicia restaurativa con CCEJ para traer prácticas restaurativas a los planteles. Vamos a regresar nuestra colaboración con Californians for Justice y vamos a traer de nuevo nuestro equipo de liderazgo de equidad. También les hablaremos más sobre este equipo. Si entraron a los talleres y reuniones de la mesa directiva, ya escucharon información de que se está formando y vamos a implementar este equipo de liderazgo y también los grupos asesores estudiantiles. Quise traerles toda esta información porque estamos escuchando y como dijo la doctora Brown, sabemos que están preguntando qué es lo que estamos haciendo y esto es. Ahora quiero llevarnos a indagar más a fondo. Señorita, si podemos ir a la próxima diapositiva, gracias por estar haciendo tantas cosas tras bambalinas. Estamos aquí para hablar de estas preguntas de orientación. Hemos estado escuchando, pero tenemos que escuchar de parte de ustedes qué más tenemos que considerar, qué más les gustaría que el distrito considere. Y traigo de nuevo las preguntas de orientación. Cuando lleguemos al Thought Exchange, vamos a escuchar de parte de Christine Alvarez, que es consultora de Thought Exchange y nos va a guiar en una de un Thought Exchange en vivo. Tal vez ustedes no hayan participado en uno, pero vamos a hacer esto en vivo con ustedes y para poder recopilar todos los pensamientos, todo de los que están en Zoom y los que están en vivo por YouTube, vamos a usar Thought Exchange para buscar todas las ideas que se puedan. Esta persona vendrá con nosotros en vivo y nos va a guiar nos orientará a cómo usarlo. Antes de terminar, vamos a gastar 10 minutos para ver los pensamientos con más clasificaciones. Voy a pedirles que reusen la opción Remind y el señor Itzen escogerá aleatoriamente. Vamos a fijar tiempo y una vez que se termine el tiempo, vamos a la siguiente pregunta. Y de nuevo, esto no es para quitarle el tiempo a nadie, es nada más para ser considerados de todos y con la idea de empezar y terminar para las 11:30. Si no tienen oportunidad de compartir, sepan que todos sus pensamientos se leen y se recopilan. También pueden entrar al chat y agregar ahí sus pensamientos y pueden seguir o pueden entrar otra vez al Thought Exchange y ahí compartir lo que les quedó. Entonces aquí estamos para juntar nuestras ideas. Quiero darle la bienvenida a Christine, que nos va a llevar por el próximo segmento el intercambio de ideas. Bienvenida, Christine. Hola, doctora Salazar. Muchas gracias. Como mencionó, soy consultora de Thought Exchange. Vamos a usar esta plataforma para recopilar sus aportaciones. Hay tres pasos, hay compartir, donde pueden compartir sus ideas independiente y anónimamente. La etapa de clasificar los pensamientos de otros y luego al final donde podemos ver lo que es importante para todos. En un momento pueden participar, habrá un código en la pantalla y ustedes podrán escanearlo con su dispositivo inteligente o pueden entrar a tig.com. y agregar los códigos. No necesitan descargar ninguna aplicación para poder participar. Una vez en el intercambio de ideas, compartan uno o dos ideas y califiquen las ideas de otras personas en base a cómo usted no está de acuerdo. Para 5 estrellas quiere decir que están fuertemente en acuerdo. 1 estrella es que están fuertemente en desacuerdo. Los animo a que usen las diferentes 4 gamas. Recuerden que este es un proceso confidencial. Sus calificaciones no se sabrán. No sabrá. Voy a compartir mi pantalla.
Voy a empezar el medidor de tiempo. Tenemos como 10 minutos para que ustedes compartan y califiquen las ideas de otras personas. Y el medidor, y el tiempo está en la parte superior derecha de la pantalla. También voy a estar en silencio para poder, para que ustedes puedan leer y calificar. El enlace también se encuentra en el chat, lo pueden también encontrar ahí. Además, también pueden cambiar el idioma en el que necesitan cuando entren a la primera, a la página principal de la encuesta. Vamos a la mitad del tiempo. Si apenas van entrando a Thought Exchange, pueden entrar
join.com con el código 614-374-272 para que compartan sus ideas. Y si ya han terminado de compartir sus ideas, ahora pueden seguir a calificar las ideas de otras personas. Y también pueden explorar las otras ideas o los otros pensamientos que los demás han compartido. Okay, vamos llegando al minuto. Si no han empezado el proceso de calificar, ahora por favor pueden seguir con eso para poder ayudar a priorizar la conversación en el próximo paso.
Ok, se terminó el tiempo. Voy a cerrar este intercambio para que ya no se pueda compartir y calificar ideas y enfoque, y nos podamos enfocar qué subió, cuáles ideas estuvieron primero. Me gustaría, aquí está nuestra idea, esta es nuestra idea con más calificaciones. Algunos estudiantes puede que no sepan cómo llegar a sus clases en las plataformas Canvas y Zoom. Algunos estudiantes han dicho que tienen dificultad encontrando sus clases. Esta fue la idea con más calificaciones. Para asegurar que los estudiantes puedan accesar a sus clases en Canvas y Zoom. Como se mencionó anteriormente esta mañana, hay algunas cosas que son técnicas. La maestra de mi hija, Zoom, borró sus Zooms esta mañana. Gracias por compartir esto. Esta es buena información para compartirle a nuestras oficinas por nivel y departamentos que están ayudando en asegurar que Canvas y Zoom, de nuestra parte, esté trabajando sin dificultades para los estudiantes y maestros. Aquí, Cristina, ahora vamos a seguir el siguiente. La segunda con más calificaciones, tutoría para estudiantes. Esto es algo que hemos escuchado anteriormente y como mencioné anteriormente en la presentación, hay tutoría que se está llevando a cabo en los planteles. Pero de nuevo, yo animaría a cualquier padre que necesite tutoría que se ponga en contacto con su escuela. Se están también trabajando en esfuerzos para tutoría y también con compañeros o estudiantes, pero yo me pondría en contacto con los estudiantes si no ha empezado, ¿cuándo va a empezar? Ok, vamos a la siguiente. Y esta dice flexibilidad. Ninguna de las dos familias están viviendo en el mismo contexto. Hay que tener flexibilidad a lo largo del distrito para atender las necesidades de todos los estudiantes y familias para con lo que necesitan. Y si lo estamos haciendo, todo lo que sea posible por hacerlo para ayudar, apoyarlos. ¿Alguien desea agregar algo a esto o algún otro comentario? Les recuerdo que por favor utilicen la opción de levantar la mano y el moderador los llamará aleatoriamente. Señor Edson, hazme saber si ves que alguien levanta la mano ahorita. Ninguna. Ok, entonces vamos a la siguiente. Instrucción de grupo pequeño. Las clases por internet son difíciles para mantener enfocados y con la atención de los estudiantes. Puedo hablar de primaria. Tienen instrucción simultánea y asincrónica. Asincrónica es que no tienen que estar contactando directamente a los maestros. A veces asincrónicamente también hacen la enseñanza en grupo pequeño, así como en la escuela. Los maestros les daban un trabajo y los estudiantes trabajaban solos para poder entonces el maestro trabajar con pequeños grupos. En eso. Doctora Salazar, tenemos... ¿Alguien que quiere compartir? Mariela Salgado quiere compartir. ¿Puedes leer el comentario, por favor? No hay comentario, quiere hablar. De hecho, nada más quiero compartir sobre instrucción en grupo pequeño y algo de la información que he escuchado que has dicho. Que deberíamos estar dirigiéndonos a los planteles. A veces los planteles nos están dirigiendo al distrito. Y al respuesta a este comentario, como uno de los 5 más calificados como padre de un estudiante de kinder y segundo grado, creo que no todos los maestros están al tanto de que deberían reducir. No sé si les han dado instrucciones en cuanto al aprendizaje simultáneo, pero siento que muchos padres están teniendo mucha dificultad con el tiempo en las pantallas y los maestros no se les está dando la instrucción o están al tanto que deberían estar reduciendo el tamaño de la clase y o el tiempo
de aprendizaje simultáneo. Entonces, me pregunto qué está haciendo el distrito para asegurarse que toda la información les está llegando a los maestros de niños pequeños para que busquemos una manera de mitigar las preocupaciones de los padres y también permitirles a los estudiantes permanecer enfocados en las clases, tratando de apoyar el aprendizaje. Gracias. Gracias por su pregunta y nada más quiero agregar que estos son comentarios que hemos recibido y estamos trabajando específicamente con niños pequeños y también con todos los niños. Recientemente el viernes los directores estuvieron en una reunión en donde se habló de próximos pasos e instrucciones de la manera en que queremos que los maestros apoyen y que se les apoye en este proceso. Hay una curva de aprendizaje para todos y eso es muy importante. Y nuestra esperanza es que haya un balance entre instrucción en grupo grande, oportunidad de trabajar en grupos pequeños y oportunidad para que los estudiantes participen en trabajo independiente o con apoyo en grupo pequeño. Esperamos que nadie esté enfrente de la pantalla todo el día y que haya un balance entre la instrucción y el tiempo para que los estudiantes interactúen. Te escucho, son comentarios que hemos recibido anteriormente y estamos tratando de trabajar con eso activamente. Gracias, señora, por el comentario. No sé cómo nos va con el tiempo para seguir porque vamos a hacer otro intercambio de ideas para el siguiente tema. Ahorita estamos hablando de apoyos académicos y luego iremos a aprendizaje socioemocional. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Hola, Alejandra Albarrán, nada más acordando con Mariela Salgado. Yo tengo un niño de primer grado que está enfrente de la computadora todo el día, está cansada, llorando al final del día de que está cansada. Ella es una niña que le encanta el aprendizaje, entonces para alguien que tiene tanta pasión por el aprendizaje, que esté triste por el tiempo que está sentada ahí sola enfrente de la pantalla con todas las dificultades técnicas que están teniendo. Creo que definitivamente hay más que se puede hacer para los niños pequeños y espero que ya hayan recibido esto. Y quiero decir algo más específico a la flexibilidad. Creo que mi niña está en Patrick Henry, creo que es una escuela muy buena, pero se nos está diciendo constantemente esas son las reglas. Y realísticamente no funciona para todos y tenemos, creo que enfocarnos en no comer en frente de la pantalla, sentarse en el frente del escritorio. Hay personas que me están llamando en cuando nos estamos trabajando en situaciones. Sí, los niños estarían sentados en sillas y escritorios, o algo que es muy difícil para los niños pequeños, de estar sentados en un escritorio, una silla, no es realista para todas las familias. Entonces, estamos proporcionando flexibilidad, entendemos a las familias en contexto real. Es muy importante, aunque entiendo completamente que nos estamos enfocando en la asistencia, también siento que eso, yo también enseño a nivel universitario. Yo tengo un estudiante quien tuvo que planear un funeral para su abuela por el COVID. Y entonces, eso puede ser alguno de los estudiantes aquí. Entonces, la rigidez que yo he visto en el contexto de la clase se traduce a las realidades de las familias, de sus vidas. Entonces, nada más quiero mencionar que se debe pensar en el contexto verdadero de las personas, lo que están viviendo. Y yo veo que esto nos está representando realmente. Gracias, señor Albarrán. Gracias por ese recordatorio y esa retroalimentación en cuanto a entender las vidas, las experiencias de todos en esta pandemia. Al momento que tratamos una comunidad grande de estudiantes y educadores y apreciamos esos comentarios y ese recordatorio. Creo que ahora vamos al siguiente. Christine, vamos a la siguiente, al siguiente intercambio de ideas. ¿Quieres iniciar el siguiente intercambio de ideas? Dame un momento.
Mientras esperamos, quiero agradecerles por usar el chat. Gracias por los pensamientos en la encuesta. Vamos a hacer la siguiente para la próxima pregunta, que es sobre el tema de aprendizaje socioemocional. Y entonces vamos a ingresar con otro código. Entonces tal vez tengan que abrir otra pestaña dependiendo lo que estén utilizando, dependiendo qué dispositivo. Tienen que regresar a tejoin.com. Y para esta encuesta tenemos 10 minutos. Y ya se ha iniciado el tiempo. Y en la charla, en el chat, vamos a darles también el enlace para que se puedan integrar a esta encuesta. Y se utiliza el mismo proceso con la misma cantidad de tiempo permitido. Una vez que entren a la página principal, pueden escoger el menú para cambiar el idioma. Entonces, si se encuentran en casa, en YouTube, por favor, únanse a esto. Y no es, esta encuesta no es nada más para las personas que están en la junta de Zoom. Si están ustedes en casa, pueden entrar a tejoin.com. En el resumen, en YouTube, en el resumen, se encuentran todos los enlaces para que ustedes puedan ingresar a la encuesta.
Vamos a la mitad del tiempo. Todavía tienen tiempo de compartir sus propias ideas y calificar las ideas de otras personas. Y si todavía desean entrar a la conversación, tenemos al lado izquierdo que dice tejoin.com y ingresar el código para empezar a compartir sus ideas. Muy divertido ver el intercambio de ideas en vivo. Y pueden ver que las personas están colaborando. El lado izquierdo, la red se está moviendo, indicando que las otras, que todos están calificando las ideas de otros. Y ya que llegando al último minuto, parece que no han entrado ideas nuevas en ya un minuto, entonces siguen calificando todas las ideas posibles, y ya cuando terminemos podemos seguir con la conversación.
Ok, se terminó el tiempo, voy a cerrar la encuesta. Ya no podrán compartir y calificar, pero podemos hablar más de las ideas. Ah, gracias, Cristín. Y esta fue nuestra primera idea principal, proporcionar aprendizaje compañero a compañero y espacios para liderazgo similar parecido a los clubs y espacios seguros en los planteles. Los estudiantes necesitan tiempo para conectarse unos con otros por el propósito de la salud mental y bienestar. Voy a esperar a que el señor Edsel me diga. Si no encuentran la función de levantar la mano, nada más pueden comentar en el chat que quieren hacer un comentario y los permitiremos que lo hagan. Mientras esperamos, agregaré que estamos completamente en acuerdo. Nuestras escuelas están haciendo esfuerzos de conexión para que los estudiantes participen en clubs, que tengan contacto unos con otros, y también pensando muy fuerte cómo podemos replicar lo que los estudiantes están perdiendo diariamente en el contacto social que pueden hacer cuando están juntos en el plantel. Y parece que no hay nadie que quiere compartir. Muchas gracias, doctora Brown, por compartir. Ahora vamos a la siguiente idea. Esta dice, los consejeros escolares y administradores del plantel deberían contactar a las familias en un nivel más personal en lugar de mandar correos electrónicos en masa. Las familias necesitan el toque personal ahora más que nunca. Y yo sé que los planteles junto con los consejeros están tomando en consideración los estudiantes que no se han comunicado con los planteles escolares y tienen planes de cómo contactarlos, como se mencionó, en un nivel más personal, frecuentemente en la manera de que un consejero o director hace una visita al hogar. Si se necesita tecnología, llevan tecnología y les preguntan a las familias o les dicen, estamos aquí, ¿cómo les ayudamos a regresar a poderse integrar al internet? También tenemos recursos para consejería, si eso es lo que se necesita. También se ponen en contacto con la oficina de apoyos a las escuelas para buscar otros recursos que tal vez las familias necesiten. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Sí, tenemos a Mariela Salgado. Ok, señora Salgado, puede empezar. No, lo siento. Es Esmeralda Morales quien va a compartir. Sí, de hecho, es muy interesante. Estoy de acuerdo con todo lo que se está compartiendo. Quiero agregar que me siento muy afortunada y agradecida de tener todo lo que ustedes están ofreciendo. Yo solamente tengo un hijo, tiene 13 años, es muy independiente. Tuve dificultades con el Chromebook al inicio, pero nada más optamos por tenerlo como un respaldo y está usando la computadora portátil de mi esposo, nada más por uno de los problemas que estábamos teniendo conexión al internet. Y en cuanto al apoyo, en nuestro director, la administración también nos manda correos electrónicos, no nos han contactado. Al principio tuve una dificultad con algunos estudiantes que tenían comportamiento inadecuado en uno de los salones. Contacté al plantel escolar y la administradora me mandó con alguien más. Hablé con la consejera, ya no ha sucedido. Espero que haya sido porque sí lo abordaron en el momento. Y nada más quiero decir para todos los padres que están teniendo todas esas otras dificultades que algunas de nosotros no tenemos, que tal vez no va a funcionar para todos, pero quiero agradecerles a ustedes, todos los directores que están presentes. Es interesante
ver que todos ustedes se tomaron el tiempo para estar aquí, porque a veces quieres compartir y luego la gente te dice, pues tenemos que contactar a la persona del departamento que concierne, y el hecho de que ustedes están aquí escuchando de primera mano es muy poderoso, y para mí como padre estoy muy agradecida porque ustedes están tomándose el tiempo de estar aquí para escuchar nuestras preocupaciones. Gracias, señora Morales. Aprecio sus aportaciones. Y gracias por compartir su experiencia. Muchas gracias. La siguiente idea, señor Itzon, parece como que quieres decir algo. Quedan 4 minutos. Ok. Asegurándose que los niños estén involucrados con sus compañeros para hacer que el aprendizaje sea divertido, que no nada más la maestra esté enseñando. La mayoría de los niños tienen un mejor resultado del aprendizaje cuando los niños se están divirtiendo con los compañeros. Los maestros tienen que buscar maneras nuevas de hacerlos participar. Gracias por este comentario. Estamos completamente de acuerdo. Una de las cosas que sentimos muy fuertemente es que los estudiantes son quienes mejor nos pueden darnos aportaciones sobre los estudiantes. Entonces estamos trabajando diferentes maneras. Voy a tener una reunión con un grupo de estudiantes esta semana donde vamos a hablar de cómo podemos buscar aportaciones de los jóvenes, de cómo hacer que lo que está sucediendo sea más divertido y tengan más atención. Entonces podemos buscar para llevarlo a los niños pequeños, porque ellos también tienen ideas de cómo poder ayudarlos. Estamos trabajando con las escuelas y queremos extender esta oferta a ustedes y a sus hijos para que nos den ideas. Además, yo sigo mencionando, mis dos hijos están en primaria, en segundo y cuarto grado. Los niños son muy creativos y están colaborando en maneras que no han hecho anteriormente. Y lo digo como directora con 13 años de experiencia, donde el personal siempre fue muy colaborador. Pero en estos tiempos difíciles, los maestros se están confiando uno de otro para buscar apoyo, para aprender cómo enseñar virtualmente, esto es un reto, y creo que entre más cortesía nos demos a unos a otros, podemos buscar maneras de cómo enseñar. Los maestros están haciendo grandes cosas en nuestros entornos virtuales. Esto resuena con todos nosotros, para aquellos de nosotros que tenemos estudiantes, niños en el distrito y somos parte del distrito. Por eso es que queremos que esto es lo que hace que el aprendizaje sea memorable, porque lo ven como algo divertido. Gracias por el comentario. Ok, señor Edson. Tenemos tiempo. Tiene apagado el micrófono. Nos quedan como 1 minuto y 45 segundos, si alguien más quiere levantar la mano o hacer un comentario. Hagan que los servicios de los centros de recursos para las familias estén disponibles para todos en las escuelas al contratar más personal. Todos necesitan más apoyo mental. Anteriormente en el chat había dejado si las familias están necesitando, no tienen que vivir en el área de un centro de recursos para las familias para poder acceder a los servicios de los centros de recursos para las familias. Voy a dejarles otra vez el enlace si ustedes conocen de alguien que necesite apoyo y si está disponible por el centro de recursos para las familias. Y sepan también que los servicios no se dan solamente a las personas que viven a su alrededor. Además, por favor, contacten a sus consejeros si están teniendo otro tipo de necesidad, porque los consejeros están disponibles para dar apoyo y tienen remisiones a otros servicios comunitarios. Somos muy afortunados de tener 6 agencias de servicios comunitarios que dan servicios a muchas de nuestras familias. Entonces, hay muchas maneras de buscar apoyo. Y el consejero escolar sería la mejor persona a quien dirigirse para que les pueda orientar en cuanto a qué sería lo mejor para tratar de abordar su situación. Ahora vamos a la nueva encuesta. Y esta aquí pregunta,
es sobre la participación y motivación de los estudiantes. Y muchas veces las preguntas son parecidas, pero es porque todos tienen que ver con los estudiantes. Queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir sobre la motivación y participación de los estudiantes. Y si están en casa, por favor, pueden entrar a tejoin.com e ingresar el código que está en la pantalla, 599-488-516.
Aquí estamos a la mitad del tiempo para este intercambio de ideas, esta encuesta, Thought Exchange. Si no se han integrado todavía, pueden entrar en tejoin.com con el código 599-488-516 y compartir sus ideas con los demás. Nos queda 1.5 minutos para esta encuesta, entonces si no han empezado a calificar, por favor empiecen con eso para poder ver lo que es prioridad para el grupo.
Muy bien, se ha terminado el tiempo. Quiero indicarles que el distrito tiene acceso a todas las ideas de ustedes. Y aunque no podamos repasar cada una de las ideas para los intercambios, el distrito tiene el acceso, perdón, de ver a todas las ideas en otro momento. ¿Puedes compartirnos también las ideas principales? Uno de los primeros pensamientos es permitir grupos pequeños para permitir más participación. Lo escuchamos en las otras dos preguntas y queremos reconocer la importancia de trabajo en grupo pequeño. ¿Le gustaría a alguien hablar un poco más sobre la instrucción en grupo pequeño? ¿Nadie en el chat? No. Ok. El aprendizaje socioemocional, cuando los estudiantes tienen el espacio mental para aprender, aprenden, y ahorita se sienten abrumados, muy abrumados, y eso es muy cierto. Muchos de nosotros, igual los adultos, estamos abrumados con todo lo que está sucediendo. Como padres, al tratar de apoyar a los estudiantes, volviendo yo otra vez a la experiencia con mis hijos, eso es muy cierto, y aprecio que hayan traído este pensamiento. ¿Hay alguien que quisiera compartir más sobre esto? Tal vez si nos quieren hablar de qué les está funcionando como padre, qué puede tal vez funcionar para otras personas. Otra idea. Ah, perdón. Hay un comentario de Alejandra. Hola. Ese fue mi comentario y creo que lo que ha funcionado o que está funcionando es que hemos podido contactar al maestro que estuvo dispuesto a hacer una reunión con nosotros los padres para tener la comunicación, para hablarnos de cómo está nuestro hijo y dónde no. Creo que algo de esta comunicación tiene que suceder a un nivel más pequeño. Porque los maestros están trabajando directamente con los estudiantes y mi hija a lo mejor está batallando. Y al contactar a la maestra y la maestra responder, me entiendo, yo también me siento igual, vamos a ver qué hacemos. Esto ha sido muy importante para nuestro contexto y yo espero... o con ansias espera poder tener esta comunicación a mutua con el maestro, que a veces no se sucedía siempre cuando estaban en los planteles. Yo diría lo mismo, los dos maestros de mis hijos se hicieron disponibles rápidamente y creo que la importancia de abrir la comunicación con los maestros y el plantel escolar es lo que nos va a ayudar a todos a navegar esta manera nueva de estar en las escuelas. Señora Alves, si podemos llegar a otra. Conectividad y apoyo tecnológico. Los niños no se van a mantener involucrados y motivados si siempre están teniendo dificultades técnicas. No sé si alguien más tenga alguna otra idea que compartir respecto a esto, específicamente con la conectividad, los puntos de acceso llamados hotspot. La semana pasada y esa semana se están repartiendo porque recibimos más. Ahora la señora Morales va a compartir. Yo sé que lo mencioné anteriormente, mi hijo estaba teniendo muchas dificultades con el Chromebook, mayormente con la conexión al internet, y estamos usando nuestro propio internet. No sé cómo el padre de los están, no sé cómo los demás se sienten. Yo trabajo en un distrito escolar y surgen las mismas dificultades sobre los Chromebooks. Yo me preguntaba, yo tuve una alternativa, yo tuve un Chromebook, lo tenemos como respaldo porque con la tecnología no sé cuándo se vaya a descomponer nuestra computadora portátil. Lo ha usado el Chromebook como una computadora para algunas asignaciones, pero yo me pregunto si tal vez esto sea un problema más grande de lo que nos imaginamos. ¿Será algo que se está averiguando, tal vez buscando otras opciones para los dispositivos? ¿O vamos a tener que lidiar con esto todo el semestre?
quiero aclarar a ver si me estoy entendiendo lo que pregunta. Entonces, está preguntando si la conectividad o apoyo técnico o si esos son los Chromebook. Yo tengo Wi-Fi en casa, conexión inalámbrica. Tenemos el internet más alto y entonces no estamos teniendo dificultades con eso. Pero no sé si el problema era con el Chromebook. Lo que escucho también con el distrito donde yo trabajo y muchos padres tienen el mismo problema. No sé si es tal vez un problema con los Chromebook o si hay algo más de lo que no estamos al tanto. No sé si los demás padres estén al tanto. Tal vez pueda ser un problema aislado. Tal vez sea el Chromebook de mi hijo o tal vez varios de nuestros Chromebooks. No hemos recibido dificultades sobre Chromebooks y el internet. Hemos tenido comentarios sobre los micrófonos. Uno de los mensajes que se envió la semana pasada y la doctora Baker lo mencionó en la junta de la mesa directiva. Fue que si algunas de las familias recibieron algunos de los modelos más antiguos de los Chromebooks donde se les obsequiaron, se les dieron para a los estudiantes, pueden venir a la escuela para que les den un Chromebook, una computadora más nueva, y pero si sigue teniendo un problema, las familias pueden contactar directamente a las escuelas, y esto sería el primer paso para tratar de descifrar qué es lo que podemos hacer para apoyar. Ya, muchas gracias por eso, lo agradezco. Gracias, doctora Brown, por compartir eso, porque sé que es muy importante, sé que muchas escuelas están compartiendo esto con las familias, haciéndoles saber que si los Chromebooks que tienen son de las versiones más antiguas, si necesitan una versión más actualizada, especialmente si recibieron unos de los desechados por el distrito. Alguien tiene el micrófono encendido. Entonces pueden cambiarlo por una versión actualizada. Ok, creo que vamos a hacer nuestra última idea. Apoyo de tutoría. Si los estudiantes saben que tienen apoyo en la escuela, se van a sentir con más motivación y empoderados. Esto se mencionó no tengo los detalles todavía sobre cuáles escuelas están ya implementando la tutoría, pero se llevará a cabo en todas las escuelas. Maricela Salgado tiene un comentario. Gracias, Lucy. Mariela Salgado, quiero compartirles que yo trabajo o sirvo con dos planteles. Uno de ellos ha sabido de parte de las familias. Y estos serían como una docena donde están teniendo dificultades con sus Chromebooks. Yo sé que estás hablando de apoyos, de tutoría. Creo que muchos padres no entienden y no saben que tal vez esta opción está disponible. ¿Y cómo aseguramos que los padres sepan que están estos recursos? Yo tuve dificultades. Yo escuché de... Nosotros tuvimos muchas dificultades, nosotros tuvimos un problema conectarnos al Canvas, me tomó 2 semanas descifrarlo y yo más o menos conozco la tecnología, entonces tal vez si pienso que tal vez hayan barreras con el idioma para cuando hay problemas de tecnología, siento que si está disponibles estos Chromebooks. Yo sé que en muchas escuelas los estudiantes recibieron los modelos más antiguos. Y entonces aquí se les está agregando una barrera adicional. Un padre de familia en particular dijo que en su clase tiene 2 estudiantes. Y en los 2 salones, 2 clases, sus compañeros de los niños están en...
están desconectándose después del almuerzo porque tienen muchos problemas de conexión. Entonces yo pienso y animo al distrito para que hagan más esfuerzos de si hay estudiantes que tienen a los modelos más antiguos, que hagan el esfuerzo para reemplazarlos, porque tal vez si se lo dejan a los padres y a lo mejor no están al tanto de que tal vez cambiar a un dispositivo más nuevo sería lo que les ayudaría. Y entonces, así, si tienen un dispositivo que funcione mejor, tal vez puedan presentarse más veces a clases. Gracias por esos comentarios, porque es bueno para nosotros conocer las experiencias y cómo son diferentes en los diferentes planteles. Tome nota en particular de cómo podemos comunicarnos, cómo podemos comunicarle mejor a los padres de la opción de poder intercambiar o recibir Chromebooks más actualizados. Y pues gracias a todos, aprecio que ustedes hayan colaborado con nosotros durante este intercambio de ideas que se fue en vivo. Me gustaba ver, fue muy lindo ver las diferentes maneras para conectarnos. Nosotros podemos capturar todas estas ideas y generar informes, y pueden ustedes esperar que después que nosotros vamos a revisar esto, porque esto es un proceso, estamos revisando todos los informes que se generan de estos intercambios de ideas, estas encuestas, y vamos a seguir con esta mejora continua y sabiendo que hay mucho espacio para crecer, y sepan que estamos haciendo los esfuerzos para abordar todos los comentarios que estamos generando por medio de las encuestas. Vamos a poder llevar a cabo otra más adelante y vamos a comunicarnos respecto a cuándo será. Sabemos el día, nada más que no me acuerdo ahorita de inmediato. Esperamos poder llevar a cabo este a las 5 de la tarde. Para los que puedan acompañarnos, vamos a tener el mismo protocolo donde vamos a enviar una forma a Google para que puedan apuntarse, y las vamos a cerrar para poder también se podrá hacer una transmisión en vivo otra vez en español y camboyano, y vamos a regresar con la encuesta Thought Exchange, el mismo proceso. Y quiero agradecerle a todos por la participación, agradecerles por estar aquí con nosotros. Todos estamos viviendo una pandemia juntos, y no sé si la doctora Brown tiene otros comentarios. Nada más mi sincero agradecimiento para todos los que participaron el día de hoy por las cosas que compartieron. Fue lindo tener la oportunidad de tener diálogo con ustedes. Estamos muy agradecidos y sabemos que esperamos que todos después tengan algo, se vayan con algo que pueda servirle a ustedes o a alguien más en la comunidad. Entonces, acompáñenos a compartir esto con vecinos y miembros de la comunidad de aquí en adelante, y mucho agradecimiento por todos ustedes. Gracias y tengan buen día. Rápidamente, el próximo intercambio sería el 15 de octubre, perdón, el 20 de octubre, el mismo formato para que una cierta cantidad de personas puedan estar en Zoom, pero igual vamos a tener la transmisión por YouTube para que la comunidad toda la demás comunidad pueda compartir. Y gracias a ti, señor Edson, y el grupo de personas que trabajan contigo para llevar a cabo esto. Y que tengan maravilloso día.